Los expertos recomiendan al menos una vez al año revisar detalladamente los diferentes tipos de seguros que usted tenga para ajustarlos a sus necesidades actuales. Por ejemplo, en los seguros de vivienda, mirar qué tipo de cobertura puede reevaluar y que tal vez no necesite. Las coberturas de sus artículos personales, las coberturas de otras estructuras que no están pegadas hacia la casa, como cercas, casitas de campaña que mucha gente tiene en la parte de atrás de sus casas. Algunas veces están sobreasegurados en esas partes y ahí se le puede hacer un ajuste para que tú sabes, le puede incluso bajar un poco el precio. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, aconseja conocer los riesgos si está en áreas de inundaciones y revisar si su póliza de seguro de vivienda cubre los daños, desarrollar un plan ante cualquier desastre y asegurarse de que sus seres queridos y documentos estén a salvo. Y para los que son dueños de casa que decidieron no tener un seguro de vivienda, también hay recomendaciones. Por lo menos asegurar la casa contra otros daños que quizá no sean de viento, de huracán, quizá una cobertura de fuego, de otras cosas que puedan pasar para que no estén 100% sin cobertura. También es recomendable darle una nueva mirada a las condiciones en los seguros de salud, entre otras, para saber si la red de médicos y hospitales ha cambiado, como también el tipo de cobertura que recibe. Cada año es importante que las personas revisen la cobertura que tienen, porque probablemente dentro de la misma compañía puedan encontrar otro plan que le brinde los mismos beneficios a un menor precio. Porque si no lo revisamos, la cobertura se va a renovar automático. No nos vamos a quedar sin seguro, pero probablemente vamos a terminar pagando más por la misma cobertura. También se recomienda verificar que las pólizas no sean insuficientes o excesivas en los seguros de vida o de vehículos. Alex Roland, Hoy Día Noticias Telemundo.